La Chorrera es un pueblo pequeño, un caserío pequeño, cabecera corregimental, y en su área, dijéramos rural, tiene 22 comunidades a lo largo del río Igaraparaná, el Igaraparaná que desemboca en el Putumayo y nace cerca del río Caquetá. En las riberas de este río está la población de La Chorrera, y que está conformada por 4 etnias, la mayoritaria que es la Huitoto, sigue la Bora, los Muinanes y los Ocainas. La Casa Arana es una casa simbólica para nosotros, por lo que funcionó como sede central de la Compañía Cauchera Peruana y que fue construida en el año 1900. En este territorio, conocido como el Predio Putumayo, había, fuera de esta sede central, unas 60 estaciones de la Compañía Peruana de Cauchos. Esa compañía, en esos 30 años, según los escritores de la época, europeos sobre todo, mató a más de 40.000 indígenas en los 30 años de existencia de la casa. Un recuerdo muy horrible de la Casa Arana, de atrocidades. Entonces las comunidades indígenas querían como tapar y borrar un poco, atenuar esos recuerdos malos con algo bueno. Y algo bueno era, por ejemplo, la educación de las futuras generaciones de nuestras comunidades. Entonces una casa que fue de muerte, convertida en vida y esperanza para las futuras generaciones de nuestras comunidades y etnias de la región. Nosotros tenemos un conocimiento profundo para el cuidado de la vida, del medio ambiente y de nuestro territorio. Esos conocimientos se enseñan prácticamente en la maloca y se practica en diferentes espacios, como es la selva, la chagra, el río y en la maloca. ¿Qué se hace para hacer una investigación en el contexto tradicional? Primero, uno tiene que tener el tabaco, la coca y la yuca dulce. Se va a la chagra y se recoge esos elementos. Después se trae a la maloca donde está el cacique. Entonces uno le dice ya al cacique que yo vengo a preguntar sobre estos conocimientos, ¿sí? Sobre el conocimiento biológico y sobre el conocimiento de la enseñanza. ¿Cómo se enseña dentro del contexto de la maloca? Lo que se busca con esta investigación es fortalecer el plan de vida del ACICAT, ¿sí? En la parte cultural y en la parte investigativa. Uno de los aportes importantísimos para mí es el conocimiento de la vida en el ámbito espiritual, en el ámbito natural. Pues es muy profundo y es amplio, ¿sí? Y en la cual se exige pues cumplir las dietas, los reglamentos, para uno llegar a cuidar la vida, la salud, no solamente de uno, sino de nuestros hijos, de la comunidad en general, y la vida de los animales, de las plantas, de los peces y de todo lo que nos rodea. Lo que es el mito de la Chorrera es lo que dice Juma no Fuico. O sea, Juma es el, como un profeta más o menos así, que vino del oriente. Como él tenía una sotana, la única persona que tenía sotana blanca, y él bajó pues a, como a pescar o a bañar,
Él dejó la ropita ahí y los niñitos, porque son traviesos que están por ahí jugando, le robaron la ropa. Entonces, cuando él salió, pues ya no estaba la ropa y le andaba por ahí, pues, desnudo. Esta es la mata de coca, en el dialecto nosotros le llama Ipi, la planta de la sabiduría que nos dota de conocimiento. Desde el momento en que nosotros lo utilizamos, como ya en el proceso del mambeo, ya estamos, o sea, nos está infundiendo de conocimiento, de la sabiduría. Y dentro del espacio del mambeo ya lo empleamos ya para dialogar. A partir de de la utilización de esta planta, ya nosotros dotamos lo que es el aprendizaje, la educación, para de niños hasta los ancianos. Fue dotado por nuestro Padre Creador, Mepidiaje Nimue. Entonces ella es la que nos cuida, nos da orientaciones para nosotros poder seguir fortaleciendo nuestra cultura. Dentro de la maloca estamos orientados frente a esta planta, relacionados siempre con lo que es el tabaco y la yuca dulce, que es un complemento de estos tres elementos sagrados. Bueno, de acuerdo a la metodología que se utilizó dentro de la investigación, primero que todo fue el diálogo nocturno con los mayores de diferentes clanes que conforman el pueblo Bora. Frente a eso de los diálogos nocturnos, se tuvo que dar unas preguntas orientadoras, en la cual hizo que desarrollara todo, o sea, la intención de mi investigación, qué es lo que yo pretendía hacer con esta investigación. Finalmente lo que hicimos es analizar todos los diferentes conceptos, tanto de jóvenes como de ancianos, para llegar a una conclusión, a un espacio de reflexión, en donde que se podía demostrar que de verdad la coca es importante y es sagrada, que lo debemos cuidar toda una vida y que para el bien de la comunidad. Esta es la primera parte como para empezar el proceso del mambo. Está la quemada del yarú. Aquí lo que estamos haciendo es quemando la hoja del yarú para que luego se queden en pura ceniza. Y esta ceniza es la que se va a mezclar con la coca ya afilada después del proceso de la tostada. Posterior de la quemada del hoja del yarú, voy a pasar a atizar el tiesto, donde se va a tostar lo que es la hoja de la coca. El tiesto ya está caliente, está listo ya para empezar ya a tostar la hoja. Aquí como vemos toca es darle vuelta a las hojas para que ella no se vaya a quemar. Esto dura por una hora. De media hora a una hora demora este proceso de la tostada. Bueno, aquí acabamos de tostar ya la hoja. El segundo proceso, tercer proceso ya es ya la pilada de la hoja, que le estamos echando al pilón. Entonces vamos a empezar a pilar aquí la coca, el pilón. Thank you.
terminada la pilada, pues vaciamos lo que es el polvo del mambe al totumo, para luego llevarlo a mezclarla ya con la ceniza del yarumo. Aquí la medida de la ceniza del yarumo y el polvo del mambe, podemos ver de que ya no se queda en la mano pegada, entonces ya está bien mezclada, entonces ya está lista para irla ya a cernir. Entonces esta es la bolsa que se utiliza para cernir el polvo del mambe. Este ya es el proceso del mambeo, ya estamos empezando a mambear la primera parte de la coca ya sacudida. El objetivo era fortalecer los conocimientos tradicionales de uso y manejo de la yuca dulce. Mi mayor apoyo fueron los ancianos, porque con ellos fue que desarrollé la mayoría de los contenidos que hice en mi trabajo. Más que todo lo hice con el diálogo. El trabajo fue muy provechoso, porque hasta ahorita no se ha escrito sobre los conocimientos boras de la yuca dulce, y el trabajo que yo hice apoya mucho y brinda muchas herramientas, más que todo a las mujeres, a los niños, para que puedan trabajar en la escuela. En la etnia bora existen cuatro clases de yuca dulce que son propiamente de la etnia bora. Unas que por su alto contenido de toxicidad, la gran mayoría de mujeres no las usan, otras sí las usan porque sirven para, por ejemplo, una que es especialmente para controlar la picadura de culebra. Entonces esa se puede chupar, no es venenosa, y esa es la clase de yuca dulce que las mujeres siembran más que las otras. A mí sale que se puede quemar en ese de ahí. Durante el trabajo descubrí que hay algunas mujeres en la comunidad que tienen esos conocimientos acerca de la yuca dulce, pero que no la practican, y otras que no la tienen y por ella no se sienten acogidas con ella, porque la yuca dulce en la etnia bora representa a la mujer buena, que es servicial a la sociedad. Realmente nosotros como a cultura queremos recuperar nuestra identidad, nuestros valores, principios que perdimos. Ya estábamos perdiendo nuestra comunidad, digamos, ya se está perdiendo. Entonces hicimos investigación más que todo en recuperar nuestros saberes a partir de los saberes de la maraca. O sea, queríamos decir que el saber de la maraca, digamos, desde lo biológico ya estaba estudiado, pero nosotros queríamos expresar que hay otro saber que, digamos, que no está en el conocimiento biológico. Simplemente, digamos, lo tienen como la maraca, su contenido, su proteína, y no tenía fuera de eso otra manera espiritual que podía tener la maraca. Utilizamos herramientas como son propias investigaciones de nuestra cultura, como es el mambeo, charlas nocturnas, y utilizamos algunas entrevistas también. Nosotros utilizamos la maraca es haciendo comida
los muchachos que uno utilizamos para baile, humamos ese maraca, para mezclar el maní, para dar a la gente. Así utilizamos. Antiguamente lo utilizaban las cáscaras de la fruta para hacer mezclar el ambil, para guardarlo también mismo, en el mismo recipiente. Esta misma maraca también lo utilizan y además es una parte espiritual también para esta cultura. Entonces llegó como una maloca de eso, pues la gente todo reunido y decían, bueno, ¿a quién le cabe esta ropa? Entonces pues, todos un bajito, pues le decían, a este de pronto le venía y le ponían la ropa y le quedaba todo pues largo. Y así pasaba uno al otro y él estaba por ahí parado. Entonces le dijeron, abuelito, venga usted, de pronto a usted no le cabe esa ropa. Y como era de él. Pero ya... ya el pueblo cometió ese error, pues, o sea, él no quedó pues contento. Entonces ya en el baile, ya por la medianoche, entonces hizo unas palabras mágicas, entonces de una vez se derrumbó eso, se fue al chorro toda esa gente que están bailando. Esos quedaron como piedra. Y la piedra grande que es, está en el centro, esa piedra grandota que está ahí, esa es la madre que es origen de nosotros. Entonces eso más o menos lo que es el mito aquí de la chorrera. En estos momentos nos estamos dirigiendo al sitio donde yo sacaba las muestras del helecho. Esa planta del helecho como tal no es sencillamente una planta que uno lo ve ahí, sino que también tiene un significado profundo, que es como los primeros abuelos que teníamos, que para ellos poder estar ahora en nuestro medio, en la selva, tuvieron que convertirse en plantas, ¿sí? Es algo que está escrito o dicho en uno de los mitos que dentro de la investigación yo lo tuve muy en cuenta. Al comienzo de este, cuando Nimue purificó este planeta, quedaron mucha alergia, mucho pestes. Y entonces Nimue creó esa hierba especialmente para nosotros, ese es el oxígeno máximo que hay de vida. Existen muchas clases de helecho, lo mismo que en el conocimiento occidental, en la botánica. Existen muchas clases. En nuestro medio, por el abuelo que me contó, también existen muchas clases y se clasifica de acuerdo a su función y el sitio donde se encuentran. Por decir, los helechos que se encuentran en las orillas de las quebradas, como esto, como ya podemos ver uno, esos se utilizan es para contrarrestar las enfermedades provenientes del río, de los animales que viven en el río. Los helechos que se encuentran en las alturas, en los árboles, en los tallos de los árboles. Entonces, esos helechos que están allá, es para contrarrestar las enfermedades que provienen de los animales que andan en los árboles, como los monos, ¿sí? algunas aves, ¿sí? Y también con la cuestión de los fenómenos naturales, como los vientos, el rayo, el trueno. Hay otros que viven en la tierra, ¿sí? Entonces, esos helechos son para contrarrestar las enfermedades provenientes de los animales que andan, que transitan en la selva. Entonces, los helechos que se encuentran en la tierra está prácticamente el que yo estoy estudiando, que es el helecho de bailar. Porque el primer baile que hizo Nimue en este planeta, pues él puso ese reglamento que con ese helecho tenía que entrar todo el mundo para purificar todo el oxígeno. Alcancé a descubrir de que eso es supremamente importante. ¿Por qué? Por lo que esa planta se utiliza en casi todos los bailes tradicionales. En algunos pueda que no se utiliza,
pero se lo menciona, se le, como es un abuelo que enfría, que endulza, entonces se les menciona para que ellos también espiritualmente hagan presencia en los bailes. Esta investigación que hizo este Julio, pues encontramos eso, obligación que tenemos, el deber que tenemos de participar en un baile tradicional con todos esos derechos para cumplir pues el mandato de Todopoderoso. Yo quise resaltar esta mata que se llama ticaque, que es mata de la abundancia. La abundancia en comida, en sostener la chagra que dé para todo. En ningún momento la chagra tiene que estar no tiene que ser llegar a una escasez, sino todo el tiempo en una permanencia, porque esta mata es la que está allí, la que está siempre dando como esa fuerza, dando, cuidándolo, porque ella es la madre de la chagra. Y además de eso, este bejuco se extrae la parte de allá, el tubérculo. Y antes de iniciar una fiesta, un ritual, pues se saca y se unta en mano de las mujeres para que el trabajo rinda. No es que se consuma esa planta, sino que ella hace que las demás plantas pues produzcan sus tubérculos como la yuca y pueda generar mucha abundancia para las diferentes actividades que se realizan en la comunidad, para las fiestas tradicionales y otras. Hay veces yo me pongo a hablar con algunas señoras y ellos me hacen varias preguntas y me dicen, pero ¿Cómo usted hizo esa investigación? ¿Pero cómo se sacó todas esas cosas tan bonitas que nosotros? Entonces ellos se quedan muy alegres. Esa fue la metodología que utilizamos, digamos, el compartir, el diálogo entre ellas en las horas nocturnas, que ella estaba ahí con nosotros en las malocas. Pues mi mamá, ella es la que tiene todo el canasto de conocimiento sobre el picaque. Porque ella es la que manejaba, ella es la que sembraba y ella es la que sabe qué es lo que significa, para qué se siembra y qué es lo que representa. Ella es la que sabe todo eso. En los bailes, pues yo aprendí ya muchas cosas. Y entonces con ese, pues ella que está estudiando, me toca explicar. Es la que me instruyó muchas cosas, como cómo se siembra, en dónde se siembra, qué es lo que significaba. Mi mamá fue la que me dio todo ese conocimiento. Entonces, por eso yo digo, mi mamá fue, para mí fue muy fundamental en este proyecto. Entonces aquí a nosotros enseñamos, educamos, corregimos toda clase de actividades y este espacio, esta maloca es, digamos que casi como un colegio o como una universidad. Ahí coge toda la educación occidental, digamos. Acá, o sea, pasa acá desde el hogar, pasa la primaria, pasa la secundaria y pasa la universidad, en esta maloca, en una sola.